programa sobre la Divina Voluntad. Nos juntamos con el doctor Tomasini. Gracias, doctor Tomasini, un gustazo tenerlo entre nosotros. Bienvenido. Gracias. Y también a Jesús Ausokua, gracias por estar con nosotros, Jesús, un gustazo tenerlo entre nosotros. Gracias a Dios, gracias a Dios. Y por eso el día de hoy tenemos una importante, importante pues, cuestión que tratar en el tema del día de hoy, es la caridad a la luz de la Divina Voluntad. Y yo creo que es muy importante. Yo creo que la caridad pues lo tiene todo. La caridad es la sede de la Divina Voluntad y está en el corazón de Jesús. Ahí es la sede de la Divina Voluntad, del amor. Entonces, ¿qué nos puede decir, doctor? ¿Qué nos quiere decir? Bueno, yo creo que es un poco, ¿cómo diríamos?, difícil. Déjeme ir por mi cuaderno. Poder hablar de la caridad así como aisladamente, ¿no? O sea, la caridad forma parte de esa triada de virtudes teologales, que es prácticamente como la sombra o el modelo de la Trinidad. Y la caridad la hemos siempre puesto como sinónimo del amor. O sea, como la figura del Espíritu Santo. Sin embargo, a través de Luisa, o sea, sabemos que Luisa tiene como dos etapas. Una etapa que es la etapa de las virtudes, que más o menos lo hemos puesto a nivel del libro 1 al libro 10. Y otra etapa que ya es de la Divina Voluntad, prácticamente sin mezcla, que es del libro 11 en adelante. Creo que para entender bien lo que es esto de la caridad, necesitamos empezar por el libro 1. O sea, que es donde habla prácticamente de la virtud teologal de la caridad. No sé si quieran verlo así, o sea, en este sentido. O sea, con esta orientación, ¿no? ¿Qué te parece, Jesús? Ahorita nos dice, ¿qué más nos podría decir, doctor? Mientras llega Jesús. Bueno, pues creo que estamos prácticamente de acuerdo en cierta forma con lo que decía Jesús. O sea, yo veo que él está muy preocupado por la situación actual. Y es bueno, o sea, gente que se preocupe, que se dedique a tratar de mitigar un poco el sufrimiento de las personas, ¿no? Porque es un sufrimiento. O sea, esa falta de identidad, esa falta de paz en el interior, generalmente, o sea, sí da, no sé, horror ver a personas en esa situación. Y bueno, pues lo que Jesús está tratando de hacer o le preocupa es eso, o sea, el tratar de ayudar a esta gente. Y yo creo que este tema de la caridad nos va a dar luz sobre cómo tratar a estas personas. Ya hemos hablado de que en realidad el mal actual, la pandemia actual, es la ausencia de Dios en nuestras vidas. O sea, tenemos esta enorme pandemia, ese virus de falta de fe, descreimiento. Y eso es lo que nos lleva a no encontrar nuestra verdadera identidad. Y al no encontrarnos,
lógico, todo se vuelve un caos y cada quien pues tira para un lado, otros tiran para el otro, pero lo único que encuentran es ese desasosiego, esa falta de identidad consigo mismo. Y eso lo vemos en todas las manifestaciones que está habiendo en la actualidad de, ¿cómo diríamos?, pérdida de la identidad y de una necesidad imperiosa de hacerse notar, de decir, aquí estoy, véanme. No sé si estén de acuerdo, pero por ejemplo, todo este tipo de modas, todo este tipo de actitudes actuales, todo este tipo de, bueno, lo voy a decir con la palabra, tatuajes, tatuarse, o sea, no indican más que una falta de identidad. Y lo de menos sería verlo en jóvenes, porque uno dice, bueno, el joven está en pleno proceso de maduración. No, lo verdaderamente alarmante, triste, es ver personas adultas, incluso ya en tercera edad, tatuadas y con modas de jovencitos. O sea, eso no nos habla más que de esto que estamos diciendo, de esta falta de seguridad en sí mismo, de encontrar una finalidad en su vida. Entonces, pues vamos a empezar con las lecturas, porque creo que nos debemos guiar sobre lo que Jesús nos va diciendo. Claro. ¿Sí? Vamos a empezar con el libro 1, o sea, a la lectura, al inciso 42 del libro 1, donde Jesús dice, bueno, dice, la caridad, me decía, es una virtud que da vida y esplendor a todas las demás, de modo que sin ella todas están muertas. Y mis ojos no sienten ningún atractivo y no tienen ninguna fuerza sobre mi corazón. Estate pues atenta y haz que tus obras, aun las mínimas, estén investidas por la caridad. Esto es, en mí, conmigo y por mí. O sea, esta es la verdadera caridad. Todo, todo hacerlo. O sea, en Jesús, con Jesús y por Jesús. Y esto nos concuerda perfectamente con San Pablo, cuando nos dice que todo fue creado por Él, para Él y en Él. ¿Sí? Entonces, si vemos, hay una concordancia exacta entre lo que San Pablo decía, que era inspiración divina, lo que San Pablo dice, y lo que le está diciendo aquí Jesús a Luisa. O sea, todo fue creado por Él, entonces todo hay que hacerlo por Él. ¿Sí? Todo fue creado por Él, para Él, o sea, en Él. ¿Sí? Dice en mí y en él conmigo. ¿Sí se ve esta correlación? Cuando dice doctor por él, se está refiriendo por causa de él. Por eso hay que hacerlo por él. Yo voy a hacer una obra, no por la obra en sí, sino por Jesús. El amor al prójimo, por ejemplo, esto que tanto se confunde con la verdadera caridad, ese amor al prójimo debería de ser total y absolutamente puesto en por Jesús. O sea, el amor al prójimo debe ir íntimamente unido al amor a Jesús. Si lo desunimos y dejamos el amor al prójimo nada más, ese es un amor que no le satisface. ¿Sí? Porque debe ser por él.
y el valor de las personas no está en la persona, sino en lo que Jesús ha puesto de él en la persona. Igual que Jesús dice que él nos ama por lo que él ha puesto de él en nosotros. Claro. O sea, esto a veces no nos gusta. No, no nos porque gusta. Porque pensamos que Dios nos ama por nosotros. No, Dios nos ama por lo que ha puesto de él en nosotros. Y por eso es que su amor prácticamente llega hasta el final, no importa cómo se comporte la criatura, pero es la, vamos a decir, la esperanza que Jesús tiene de que volvamos a él, de que regresemos nuevamente a su, pues, a su compañía, a su finalidad, a su voluntad, a su vida. Entonces, la verdadera caridad es todo hacerlo en él, con él y por él. ¿De acuerdo? Después empieza a dar ciertas definiciones de lo que es la caridad. Seguimos en el libro 1, nos vamos al número 227, y entonces dice, entonces decía Jesús, regresando a la fe. Esto también es muy curioso. Ya sabemos que él ya había definido que la fe es Dios, ¿se acuerdan? Que la fe es él, ¿no? Sí, así es. Pero aquí dice algo muy curioso, dice, para obtenerla se necesita creer. Entonces uno se pregunta, generalmente dice, bueno, que no la fe es creer. Y aquí nos está diciendo que para obtener la fe se necesita creer. O sea, le está quitando esa parte que hemos entendido de la fe, que es el creer, y le está poniendo el creer como indispensable para poder obtener la fe, que la fe es Dios. ¿Sí? Entonces, para obtenerla se necesita creer. Así como a la cabeza sin la vista de los ojos, todo es tinieblas, todo es confusión, tanto que si quisiera caminar, ahora caería en un punto, ahora en otro, y terminaría con precipitarse del todo. Así el alma sin fe no hace otra cosa que ir de precipicio en precipicio, porque la fe sirve de vista al alma y como luz que la guía a la vida eterna. Ahora, ¿de qué es alimentada esta luz de la fe? Por la esperanza. ¿Y de qué sustancia es esta luz de la fe y este alimento de la esperanza? La caridad. O sea, que la caridad se vuelve el sustento tanto de la fe como de la esperanza. En el número 231 sigue hablando de las tres virtudes y dice, a la fe y a la esperanza se une la caridad y esta une todo lo de las otras dos, de modo de formar una sola, mientras que son tres. He aquí, oh esposa mía, simbolizada en las tres virtudes teologales, a la Trinidad de las divinas personas. Luego prosiguió, si la fe hace creer, la esperanza hace esperar, la caridad hace amar. Si la fe es luz y sirve de vista al alma, la esperanza, que es el alimento de la fe, suministra al alma el valor, la paz,
la perseverancia y todo lo demás. La caridad, que es la sustancia de esta luz y de este alimento, es como aquel ungüento dulcísimo que penetrando por todas partes, aplaca, endulza las penas de la vida. La caridad vuelve dulce el sufrir y hace llegar al alma aún a desear este sufrimiento. Te pregunto, Jesús, ¿qué hace falta, qué les hace falta a esas personas de las cuales estás preocupado? Creer. ¿Creer? ¿Qué más? Conocer. Tener esperanza. Si conociesen que la base de la existencia, del fin para el que fuimos creados, de que somos la criatura predilecta, de que tenemos un valor inconmensurable por lo que Dios nos creó para vivir en unidad con nosotros. Es decir, conocer qué son, es decir, conocimiento para conocer qué son, y conociendo qué son, empezarán a creer, y a partir de creer empezarán a tener, bueno, digamos que es como si fuera, hiciera comunión con la propia esperanza, ¿no? Porque por si eso, se cree, se tiene esperanza. Sí, pero tú puedes creer de acuerdo a la esperanza. Porque a mí no me sirve de nada creer si no tengo esperanza de alcanzar. O sea, el hecho de creer en un Dios, el hecho de creer en todo lo que Él es, en todo lo que Él nos ofrece, eso nos da el anhelo de alcanzarlo. O sea, no me serviría el creer si no anhelo y no estoy seguro de poderlo alcanzar. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que está faltando en todo el mundo actualmente? Esperanza. Primero, la fe. Segundo, la esperanza de poderlo alcanzar. Pero la sustancia de la fe y de la esperanza es la caridad. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en el mundo? Que no hay esta tríada de virtudes, que no tenemos ninguna forma de poder brincar un poco más allá de la materia, de esta vida que nos encierra y nos encierra en unos cuantos años. ¿Sí? Y entonces la vida se vuelve en realidad un martirio, porque lo que quieres es el goce, el disfrute al máximo, pero ves que día con día te vas acercando al cese de ese disfrute, de ese goce, de ese alcanzar tus metas. Entonces, ¿qué falta? La fe, la esperanza y sobre todo la sustancia, que es ese punto de la caridad. Entonces dice, la caridad, que es la sustancia de esta luz y de este alimento, es como aquel ungüento dulcísimo que penetrando por todas partes aplaca, endulza las penas de la vida. La caridad vuelve dulce el sufrir y hace llegar al alma aún a desear este sufrimiento. El alma que posee la caridad expande olor por todas partes. Sus obras hechas todas por amor despiden un olor muy grato. ¿Y cuál es este olor? Es el olor de Dios mismo. ¿Sí? Es el olor de Dios mismo. Es el olor de Dios en el cielo. Así es. El cielo huele a eso. Y nosotros deberíamos de oler a eso. Sí, claro, claro. O sea, si tuviéramos esta caridad,
O sea, y que se entienda, por favor, con lo que hemos leído, sobre todo la primera, no es algo que nos vayan a dar, sino es algo que nosotros conseguimos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la verdadera caridad es hacerlo todo por él, en él y con él. Pero para eso necesito conocimiento, necesito creer que ese conocimiento es real y necesito la esperanza, que es el sustento, la sustancia de las dos anteriores. ¿De Doctor, acuerdo? sí. Doctor, nos preguntan qué diferencia existe entre las virtudes teologales que hemos conocido todos desde la Iglesia a estas virtudes a la luz de la divina voluntad. ¿Qué diferencia? Bueno, yo creo que lo que estamos tratando de llevar a cabo, o sea, es ir enmarcando estas tres virtudes dentro de la divina voluntad. O sea, vamos a irlo viendo poco a poco. Yo creo que se va a ir aclarando esa duda. ¿De acuerdo? De acuerdo. Entonces, la caridad no es otra cosa que un desahogo del ser divino. Y este desahogo lo he difundido sobre todo lo creado. De modo que todo lo creado habla del amor que le tengo al hombre y todo lo creado le enseña el modo como debe amarme, comenzando desde el ser más grande hasta la más pequeña florecita del campo, dice al hombre. Con mi suave perfume y con estarme siempre dirigida hacia el cielo, intento enviar un homenaje a mi creador. También tú, haz que todas tus acciones sean olorosas, santas, puras. No hagas que el mal olor de tus acciones ofenda a mi creador. O sea, lo que siempre hemos hablado. Todo lo creado no es más que como miembros de Dios para hacernos llegar su amor y para darnos una muestra de los atributos que Él tiene. Entonces, todo lo creado debería de estarnos hablando de ese amor de Dios hacia nosotros. Pero la realidad es que estamos ciegos porque la vista de la fe ya no la tenemos. Y esa vista de la fe es la que me puede hacer comprender o ver en una flor, en un fruto, en un prójimo, en el sol, en todo lo creado, debería de hacerme ver a Dios mismo y el amor que Dios me tiene. O sea que están íntimamente relacionadas, fe, esperanza y caridad. ¿Sí? Son En fin, interdependientes. así es. En el libro 2, la lectura 5, de marzo 18 de 1899, dice: Me es tan querida la caridad que tú no puedes comprenderlo. La caridad es simple como mi ser, que si bien es inmenso, es también simplísimo, tanto que no hay parte en la cual no penetre. Así la caridad, siendo simple, se difunde por todas partes, no tiene deferencia por ninguno, amigo o enemigo, vecino o forastero, a todos ama. Y bueno, esa es otra de las particularidades del ser humano. Tiene esas divisiones. Con esta persona sí, con esta persona no. Esto sí es bueno, esto es malo. Esto me gusta, esto no me gusta. Cuando que todo
Todo fue creado por Dios para nuestro bien y para darnos ese amor que Él es. ¿Sí? Entonces la caridad, esa verdadera caridad, nos va a igualar a todo lo creado, y en todo lo creado lo único que veremos será el amor de Dios hacia nosotros. Aún en el enemigo, o sea, en los enemigos, ¿qué veremos? Veremos el amor de Dios hacia esa persona. Veremos los dones, los atributos que Dios dotó a esa persona, y veremos que esa persona está fallando a la retribución, al amor de Dios, y veremos que está fallando en la transmisión de ese amor de Dios hacia nosotros. Y veremos a un Cristo, pero a un Cristo sufriente, a un Cristo crucificado, a un Cristo agonizante en ellos, y nos llevará al amor del prójimo, pero por Jesús, no del prójimo. No sé si esto queda claro. O sea, me voy a doler, voy a amar, voy a consolar, voy a hacer todo por el Jesús crucificado que lleva a esa persona. Y por ese Jesús que no le permiten manifestarse por todo lo que esa persona esconde dentro de ella. ¿Sí? Es el padecimiento de Jesús en cada uno. Así es. La caridad solo es perfecta cuando es hecha con el solo fin de agradarme. Y entonces es verdadera y es reconocida por mí cuando está despojada del todo. ¿De acuerdo? Con referencia a esto, bueno, es muy, muy sencillo. O sea, nosotros cuando vemos al prójimo, generalmente vemos, analizamos, criticamos, en fin, ponemos en tela de juicio su obrar, su integridad, sus acciones, todo. Entonces Jesús nos dice que para poder ser justos con el prójimo, bueno, nos va a decir esto en la lectura 2.50. Dice, esta mañana, transportándome Jesús según su costumbre, fuera de mí misma, hemos pasado en medio de mucha gente, y la mayor parte de ellas estaban atentas a juzgar las acciones de los demás sin mirar las propias. Y mi amado Jesús me ha dicho, el medio más seguro para ser recto con el prójimo es no mirar en absoluto lo que hacen, porque mirar, pensar y juzgar es lo mismo. Además, mirando al prójimo, vienes a defraudar la propia alma, por lo que sucede que no es recto ni consigo mismo, ni con el prójimo, ni con Dios. O sea, esta es la forma como deberíamos de ver a todos nuestros prójimos, ¿sí? O sea, no mirar sus acciones, no pensar y no juzgar. Porque mirar, pensar y juzgar es lo mismo. Difícil, ¿verdad? ¿Y cómo ver un asesino, doctor? Un asesino No veas al asesino. Ve al Jesús crucificado que tiene dentro. O sea, no te fijes en la persona. Fíjate en el Jesús sufriente que está dentro de esa persona. O sea, somos muy dados a juzgar, pero juzgamos la cáscara. ¿De acuerdo? O sea, no juzgamos en la parte, lo que realmente nos debe interesar, lo que nos acaba de decir hace un momento.
que la caridad solo es perfecta cuando es hecha con el único fin de agradarlo a Él. Si no, no hay nada, y esa caridad debe estar despojada de todo. Y esa despojada de todo es despojada aún del análisis que estoy haciendo de la persona. Nosotros siempre nos fijamos en la persona y no nos fijamos en la finalidad, en el punto de creación, de que es un Jesús que está queriendo repetir su vida en él o en ella, y que no le es permitido por la mala actitud, por la mala voluntad de esa persona. Entonces el tratamiento, doctor, es decir, estamos hablando de lo ideal, ¿verdad? Indudablemente. Mientras llegamos a ese nivel superior, ese periodo en el que nos pilla por sorpresa un acto reprobable de daño al prójimo, ¿no? La imagen en la guerra de Ucrania, un suicidio, perdón, un ataque con un fusil asesinando a niños en un colegio, ¿no? Ese primer impasse viendo a alguien haciendo una carnicería, ¿verdad? Matando a niños, ¿no? Ese primer impasse. ¿Se puede llamar juzgar desde el momento en que estás viendo esa masacre, sentir el sufrimiento de los que están muriendo y reprobar la actitud de la persona que está llevando a cabo esa masacre? ¿Se puede llamar juzgar eso? Bueno, ¿qué estás viendo? ¿Una masacre? Sí, pero ¿qué estás viendo? Estás viendo la masacre. Te quedas en la masacre. Estoy viendo. Te quedas en la masacre, Jesús. Niños en el suelo masacrados y padres o profesores viéndolos llorando detrás de ellos y alguien disparando. Entonces ves esa escena. Los sentidos te llevan a percibir el dolor. No, los sentidos te llevan a percibir el acto. Pero tus sentidos interiores te deberían de llevar a... Vamos a desmenuzarlo. Primero, vidas divinas inutilizadas en esos niños que han muerto. O sea, no te fijes tanto en el niño muerto. Fíjate en la vida divina que Dios había sacado de sí para vivirla en ese niño, y que ahora es una vida que queda totalmente paralizada, inutilizada. ¿Te puedes imaginar el dolor, el sufrimiento divino por no poder seguir adelante con ese proyecto de vida, con esa manifestación que Dios quería poner en esa vida de ese niño que acaba de morir? O sea, de todos los bienes que Dios quería compartir a toda la familia humana a través de esa vida, eso ni siquiera te pasa por la mente. Te pasa por la mente el niño muerto. Así es. Bueno, y luego, el sufrimiento del padre, de los padres, de los familiares, es un Jesús que está sufriendo junto con ellos. Te pones en el punto de ver el sufrimiento de la persona, pero no te pones en el punto de ver el sufrimiento de Jesús en la persona. Porque todos los sufrimientos de toda la humanidad, todos fueron sufridos por Jesús. ¿De acuerdo? No hay un solo sufrimiento del tipo y de la índole que quieras, que no haya sido sufrido por Jesús. Y luego no te pones a ver al Jesús atado, encarcelado, flagelado, coronado de espinas, escupido, arrojado en el monte, en el torrente Cedrón del asesino. Te fijas en el asesino y lo único que nace en ti es rechazo, es repudio, es odio. Cuando que debería de haber una
emanación de un amor infinito por el Jesús que tiene dentro. La caridad no es perfecta si no es todo por Jesús. Y nosotros vemos la parte humana. Y estamos muy acostumbrados a eso. Estamos acostumbrados a la masacre. Estamos acostumbrados a ver el horror de la masacre, el llanto de los masacrados, la inutilidad de vida de esos pobres que quedan, los muertos, bueno, ya, o los lisiados. Perdón, pero estamos totalmente enfocados en la materia y no nos enfocamos en Dios, en lo espiritual, que es en donde deberíamos de estar puestos. La siguiente lectura yo creo que nos va a dar una visión un poco más clara. Lo que pasa es que quitamos la caridad de Jesús. Entonces, caridad sin Jesús no es caridad. Así es. Y te fijas en la parte material. En la parte de la criatura. Uh-huh. Y olvidas el primer mandamiento. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Amas a la criatura y no a Dios. Así es. Y lo mejor que tiene la criatura es Dios en ella. Y es lo que Dios ha puesto en ella. Y entonces si Dios lo mejor que ve en nosotros es lo mejor de nosotros, es lo que Él ha puesto de nosotros, lo que nosotros vemos en los otros es lo que Dios puso de Él en los otros. Y nosotros lo que vemos ahora en las criaturas es lo que la criatura se quitó de Dios y lo que adquirió, por sí mismo. Y eso, quitó la bondad, quitó el amor. ¿Sí? Y se puso el odio, se puso la indiferencia, se puso la envidia, se puso la avaricia, se puso la lujuria, se puso todo lo que es contrario a Dios. O sea, aquí se cumple perfectamente las palabras de Jesús en el Evangelio. El que no está conmigo está contra mí, el que no recoge conmigo desparrama. O sea, es clarísimo el Evangelio visto desde Luisa. Claro. Y sin Luisa también se ve muy claro, ¿eh? Por eso, no tienes a Jesús. Estás totalmente al contrario. Estás en el lado del no Dios. Y ese lado de no Dios es el lado satánico. Sí, es el lado satánico. Sí. Punto. Entonces, esta lectura que vamos a hacer ahorita, la 257 de agosto 12 de 1899, hay que confrontarla con la primera que leímos. ¿De cuál? ¿Sí? ¿Del tomo 2? ¿Perdón? Sí, esta es del tomo 2. Gracias. Y dice así, bueno, sí recordamos la lectura primera, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a analizar? Dice, esta mañana quiero uniformarte toda a mí. Quiero que pienses con mi misma mente, que mires con mis mismos ojos, que escuches con mis mismos oídos, que hables con mi misma lengua, que obres con mis mismas manos, que camines con mis mismos pies y que ames con mi mismo corazón. ¿Qué nos está diciendo? Que incorporemos en nosotros su vida. Ahora, la vida de Jesús es la que vamos a tener en nosotros para vivirla desde nosotros. Como un ejemplo muy práctico, en las horas de la pasión, la última hora, la 24ª hora, que es cuando María, nuestra madre, se separa del cuerpo de Jesús para permitir que cierren el sepulcro, ¿qué hace María? Toma todo lo de Jesús, toma su mirada, su oído, sus pensamientos, su lengua, o sea, para ser otro Jesús. ¿Qué va a pasar cuando hagamos esto?
que ahora vamos a ver cómo veía Jesús. Ya no voy a ver la parte simplemente material, sino voy a ver lo que se esconde de parte espiritual detrás de eso, que es lo que estábamos hablando hace un minuto. Voy a escuchar no lo que escucha mi naturaleza humana. Voy a escuchar la alabanza o la ofensa a ese Dios creador. No sé si se entiende. Por ejemplo, o sea, cosas mundanas, actuales. Voy a oír un reggaetón. Lo puedo oír desde el punto de vista humano y entonces hasta me pongo a bailar. O lo puedo oír desde el punto de vista divino y veo la ofensa que se está haciendo al Creador de todo eso y el dolor que voy a sentir por ese tipo de música. Voy a ir a una playa y voy a ver a gente desnuda, ¿sí? Si lo veo desde el punto de vista humano, incluso hasta me deleito. Pero si lo veo desde el punto de vista divino, voy a sentir un sufrimiento atroz por la falta de pudor, por la falta de honradez, por la falta de todos los principios básicos que Dios puso en nosotros. ¿Sí? Entonces yo decido qué hago, yo decido qué veo. Pero esto que estoy oyendo aquí es lo que Jesús quiere que hagamos, que nos uniformemos con Él y que nunca, nunca transijamos con el mundo. Eso es lo que Él quiere, ese desapego que Él pide es nunca congenies con el mundo, porque el mundo me es dolor, el mundo me es ofensa, el mundo me es... Y no hablo del mundo creado, que ya hemos hablado de eso. Que el mundo no es enemigo. El mundo no es enemigo. La carne no es enemiga. Sino que es el mundo, pero el mundo transformado, deformado por la voluntad del hombre. ¿Se entiende? Una playa es hermosa porque Dios la ha creado para disfrute nuestro, para darnos a entender muchos de sus atributos. Pero el hombre la ha deformado y la ha vuelto un centro de vicio, ya no de recreación, sino de vicio. En donde el hombre pierde totalmente todo el decoro que debe tener y lo único que busca es el destrampe. Ese es ver con los ojos de Jesús. Escuchar con los oídos de Jesús, pensar con la mente de Jesús. Ese es el punto. Y sin embargo, somos muy dados a decir, bueno, no importa, yo en mi adentro yo no hago nada. Yo no me uno con eso, pero estoy haciendo parte de eso. En fin. Entonces dice, quiero uniformarte toda a mí, que pienses con mi mente, que mires con mis ojos, que escuches con mis oídos, que hables con mi lengua, que obres con mis manos, que camines con mis pies y que ames con mi corazón. Dice, después de esto, Jesús unía sus sentidos mencionados arriba con los míos. Y veía que me daba su misma forma. No solo eso, sino me daba la gracia de usarlos como lo hizo él mismo. Me daba su misma forma. Está hablando de virtudes todavía. Ahora esto lo transportamos ya a la divina voluntad y es otro Jesús en nosotros. Somos Jesús. Y después dice, gracias grandes vierto en ti, te recomiendo que las sepas conservar. Estas son las grandes gracias de las que hablábamos en el otro programa, ¿se acuerdan? Esas grandes gracias que se necesitan para transformarnos en él. O sea, esto no es
sencillo. Dice, y yo temo mucho, mi amado Jesús, al conocerme que estoy toda llena de miserias y que en vez de hacer bien, hago mal uso de tus gracias. Pero lo que más me hace temer es la lengua, que frecuentemente me hace faltar en la caridad hacia el prójimo. Qué verdad tan absoluta, ¿verdad? La lengua se desata y bueno, empezamos. Todo. Así es. Se desata todo. Y Jesús, no temas, te enseñaré yo mismo el modo que debes tener al hablar con el prójimo. La primera cosa, cuando se te dice algo respecto al prójimo, echa una mirada sobre ti misma y observa si tú eres culpable de ese mismo defecto. Y entonces, el querer corregir es un querer indignarme y escandalizar al prójimo. Ojo con eso. El querer corregir. Somos muy dados a corregir. A los demás, eso se refiere. Así, sí, a los demás. Y esto encaja perfecto con aquella parte del Evangelio. Porque ves la viga en el ojo ajeno y no te digo la paja en el ojo ajeno y no te fijas en la viga que tienes en el tuyo. ¿Sí? ¿Y dónde queda? Perdón. ¿Dónde queda, doctor, la caridad fraterna bajo este prisma? Sí, más que la caridad fraterna, la corrección fraterna. Por eso, ¿ya hicieron lo que dijo como primera cosa? ¿Ya echaste una mirada sobre ti? ¿Ya estás seguro que lo que vas a corregir no lo tienes tú? Entonces puedes hablar. Si no, no. Te está enseñando el modo de hablar con el prójimo. No está diciendo que no lo hagas. Te está diciendo el modo como debes hacerlo. Entonces, la primera cosa, cuando se te diga algo, echa una mirada sobre ti mismo. Observa si tú tienes ese defecto. ¿Sí? Porque si lo tienes, el corregir es un querer indignarme y escandalizar al prójimo. Si la segunda, si tú te ves libre de aquel defecto, entonces elévate y busca hablar como habría hablado yo. Así hablarás con mi misma lengua. Haciendo así, jamás faltarás en la caridad del prójimo. Entonces aquí está la caridad fraterna, esa corrección fraterna, pero en este sentido, ¿sí? Es decir, que el momento en que nosotros vayamos a corregir y detectamos que también nosotros hemos incurrido en ese comportamiento, habríamos de abstenernos a hacer ningún tipo de corrección. Exacto. No, pero no necesariamente. Pensaba que era un mandato. Yo lo que le entendí a Jesús es que vas a corregir tu intención, no, Jesús. O sea, tú al momento de que bueno, dices que es una persona que es muy coda, que decimos aquí de una persona que no, avariciosa, ¿no? Yo tengo la misma avaricia. Pero si yo me doy cuenta que tengo esa misma avaricia, ¿y por qué la estoy corrigiendo? ¿Porque yo tengo esa misma avaricia y me choca? Pues corregir mi intención o rectificar mi intención, rezarlo, orarlo y buscar decirlo como lo diría Jesús. Y corregirme sí, también. Sí, pero Ceci, ahí ya estás hablando de corrección en ti. Sí, un cambio. Primero, primero corrígete tú. Sí, claro. Acepta el defecto tú. Y Jesús se refiere, y que es lo que casi todos hacemos. O sea, tenemos el defecto. Mira, por ejemplo, la lujuria. La lujuria. Yo pregunto, ¿quién está totalmente ajeno a la lujuria? Ay, no, es una... complicado. Difícil, difícil. Pero cuando vemos a alguien lujurioso, lo queremos corregir. Y entonces, a eso se refiere Jesús. ¿Cómo puedes corregir de algo
que tú mismo tienes y que no sabes corregir o no quieres corregir. O sea, eso es a lo que se refiere Jesús. Ahora, si te ves libre de eso, entonces no opines nunca en modo humano. Lo humano no cuenta. No cuenta. Voy a referirme al programa que hicimos la semana pasada, Jesús, con el voluntariado. Lo que dijo el Padre, tremendo, tremendo. Porque busca toda la ciencia humana y desprecia la ciencia divina. Es así como decir, es aplastante el mal que hace. O sea, tenemos que entender que primero es Dios, y Jesús lo dice aquí en los escritos, que cómo le duele, cómo sufre por sus ministros que buscan llenarse de ciencias humanas, pero desprecian la ciencia divina, desprecian su pasión. Entonces, bueno, pues simplemente vamos a entenderlo así y hablar como él hablaría, o sea, no viendo la parte humana, sino viendo la parte divina. Y esto, que doctor, forma parte de la disposición de la que tanto estamos hablando últimamente. Claro. Esa disposición a la cual debes llegar por medio del conocimiento, de la confianza, del amor. ¿Qué es lo que hace falta? Conocimiento. Entonces, vamos a ver cómo debemos comportarnos, ¿sí? Del libro 2, la lectura 73. Septiembre 19 de 1899. Luisa está quejándose, ya sabemos sus amarguras, sus conflictos que tenía interiores, por la ausencia de la presencia sensible de Jesús, en fin. Llega Jesús y le dice, hija, no quiero que pierdas el tiempo. Pensando en esto, tú te distraes de mí y me haces faltar el alimento para nutrirme. Lo que quiero es que pienses solamente en amarme y en estarte toda abandonada en mí. Así me prepararás un alimento muy agradable y no de vez en cuando, como harías si continúas haciéndolo así, sino continuamente. ¿Y no sería esto tu grandísimo contento, que tu voluntad con estar abandonada en mí y con el amarme fue ese alimento para mí, tu Dios? Después de esto, me ha hecho ver su corazón, y dentro tenía tres globos de luz distintos, que después formaban uno solo. Y Jesús le dice, los globos de luz que ves en mi corazón son la fe, la esperanza y la caridad, que traje a la tierra para hacer feliz al hombre sufriente, ofreciéndoselos en don. Mientras esto decía, de aquellos globos de luz salían como tantos hilos de luz que inundaban mi alma, formando como una especie de red, y yo quedaba dentro. Y Jesús, mira en lo que quiero que ocupes tu alma. Primero, vuela con las alas de la fe y sumergiéndote en esa luz, conocerás y adquirirás siempre nuevas noticias de mí, tu Dios. Pero al conocerme más, tu nada se sentirá casi dispersa y no tendrás dónde apoyarte. Esto es así fundamental lo que está diciendo. Con las alas de la fe. Ahora ya entendemos cuáles son las alas de la fe. Es Dios mismo. ¿Sí? Es estar rodeado de Dios, como le decía al sacerdote cuando le dijo que lo quería rodeado de la fe, igual que las barcas
rodeadas por el agua del mar. Uh-huh. ¿Sí? Y luego dice, sumergiéndote en ella, en esa fe, en esa luz, conocerás y adquirirás siempre nuevas noticias de mí, tu Dios. Qué curioso, es lo mismo que le dijo al sacerdote. Cuando estés rodeado de la fe, te voy a conceder tres dones, tres gozos. Y el primero es penetrarás las cosas de Dios. ¿Sí? Uh-huh. Y luego viene el con, cuando me conozcas más, entonces tu nada se sentirá casi dispersa y no tendrás dónde apoyarte. O sea, entre más cercano estemos de Dios, más, lucirá o tendremos conciencia de nuestra pequeñez, de nuestra nada y de nuestra maldad, porque es lo lejanos que estamos de Dios. Entre más santos es una persona, más mala se ve. Uh-huh. Por eso Luis a veces decía, Señor, soy muy mala. Y Jesús le dice, ¿cuál es tu maldad? Dice, no sé, no la conozco. O sea, pero se sentía mala, o sea, en su interior. Entonces dice, pero tú elévate más y arrojándote en el mar inmenso de la esperanza, el cual son todos mis méritos que adquirí en el curso de mi vida mortal y todas las penas de mi pasión, que también de ellas hice don al hombre. Y solo por medio de esto puedes esperar los bienes inmensos de la fe, porque no hay otro medio para poderlos obtener. Bueno, entonces va concordando. Es el modo como debemos comportarnos. Se nos está dando una lección de vida. Y dice, entonces, sirviéndote de estos mis méritos, como si fuesen tuyos, tu nada no se sentirá más dispersa y hundida en el abismo de la nada, sino que adquiriendo nueva vida, quedará embellecida, enriquecida en modo tal de atraerse las mismas miradas divinas. Y entonces no más tímida, sino que la esperanza le suministrará el valor, la fuerza, de modo de volver al alma estable como columna. ¿Sí? Una columna expuesta a todas las inclemencias del aire, como son las diferentes tribulaciones de la vida, que no la moverán nada. Y la esperanza hará que el alma no solo se sumerja sin temor en las inmensas riquezas de la fe, sino que se volverá dueña y llegará a tanto con la esperanza de hacer suyo al mismo Dios. Si te fijas, Jesús, uh-huh. esto es lo que hemos estado tratando de hablar en el grupo de voluntariados. Tratar a una persona con trastornos emocionales, con toda esta gama de situaciones que hay, incluso de llegar a ese intentos de suicidio, esto es lo que hay que dar, porque esto es lo que les falta. No les falta la autoestima, no les falta el hecho de la realización, no les falta el hecho de afianzarlos en su propia personalidad, en su propia forma de ver la vida. No, se trata de poner esto en ellos. Y esto es lo que hay que hacer con ellos. No desde el modo humano, sino todo esto es desde el modo divino. Si no lo hacemos así, estamos fracasando. O sea, tú mismo lo dices, va en aumento. Es alarmante las cifras de personas con trastornos emocionales, mentales. Es alarmante el número de suicidios. Bueno, y
que no tenemos toda esa ciencia psicológica en la actualidad muy adelantada? ¿Por qué se llega a esto? ¿Por qué la humanidad está desquiciada, no sabe quién es con todos los adelantos que hay? Porque no tenemos a Dios en nosotros. Porque hemos despreciado ese punto, lo hemos hecho a un lado a favor de la ciencia, a favor de la tecnología. Y eso es lo que es un tremendo error. Continúa Jesús y dice, ah, sí, la esperanza hace llegar al alma hasta donde quiere. La esperanza es la puerta del cielo. Así que solo por su medio se abre, porque quien todo espera, todo obtiene. Entonces el alma, cuando haya llegado a ser suyo al mismo Dios, súbito, sin ningún obstáculo, se encontrará en el océano inmenso de la caridad. Y ahí, llevando consigo la fe y la esperanza, se sumergirá dentro y hará una sola cosa conmigo, su Dios. Ya con decir que es la puerta, con decir que es la puerta del cielo, ya está dicho todo. Pero es un camino perfecto lo que nos está trazando. Y lo que falta entonces en el ser humano es la esperanza. Porque pero puede tener mucha caridad. La caridad no, o sea, la caridad es el culmen. Es la conjunción. Sí, la verdad es la conjunción de todo. Entonces, la caridad ni la tenemos. O sea, es una falsa caridad. Porque no tenemos fe. Así es. Y no tienes fe, pero no tienes fe porque no tienes conocimiento. Sí, no tienes conocimiento ni crees en Dios. Nada, no tienes nada. Y no tienes esperanza, como no tienes esperanza, no crees en el cielo. Así es. Entonces, lo que más estamos deseosos es de las tres virtudes teologales. Si nos fijamos lo que dijo casi al principio, la fe, para obtener la fe se necesita creer. Eso es fundamental, eso viene a cambiar todo. Porque yo pienso que tener fe es creer, y no, tener fe es tener a Dios. Y a Dios lo tienes por el conocimiento, pero un conocimiento en el cual creas. Si no crees en el conocimiento de tus verdades del Evangelio, si no crees en las verdades que Jesús le dice a Luisa, nunca obtendrás la fe, que la fe es Dios. Y una vez que vayas teniendo esa fe, que vayas teniendo ese Dios en ti, ahora, sabiendo lo que Jesús vino a hacer en este mundo, te apoyarás en todas sus obras, te apoyarás en su misma vida que ahora es tuya, para esperar alcanzar todo eso. Y una vez alcanzado, te sumerges en esa sustancia de esas otras dos virtudes, que es la caridad. Doctor, entonces, ¿qué distingue a dos personas que están leyendo el mismo texto, en este caso concreto, ¿no?, del libro de cielo? ¿Qué distingue una a otra? ¿Por qué una cree y la otra no? ¿Dónde considera usted que está el hecho diferencial? ¿En la luz que le da Dios? ¿En la disposición de la persona? No le echemos la culpa a Dios. La luz que da Dios es igual a la luz del sol. A todos. O sea, es para todos y en la misma intensidad. ¿Quién se expone a la luz en plenitud? ¿Quién se pone abajo de un árbol? ¿Quién se mete dentro de una casa? ¿Quién se mete en el sótano y cierra todas las puertas y ventanas? O sea, eso no depende de Dios, depende de uno. Y ahora, ¿de qué depende? Depende de tu gusto. Parece que el gusto es cosa de nada. No. El gusto es lo que te va a mover hacia una determinada acción o hacia un determinado objeto por conseguir. Entonces, tu gusto influenciará tu inteligencia.
El deseo. Como la voluntad es, la voluntad habita en la inteligencia es la que informa a la voluntad, y la voluntad al final de cuentas es la que decide. Oh. ¿Pero decide en base a qué? A un conocimiento. A un conocimiento. Sí, sin conocimiento no va a actuar la voluntad. Así es. Un conocimiento equivocado, ¿no? Aunque sea un conocimiento equivocado. Así es. ¿Mm? Pero un conocimiento que tenga experiencia. Claro. Ojo con eso. Claro. O sea, por ejemplo, ahora hemos hablado mucho de si podemos enseñarle a alguien el sabor, a qué sabe una naranja. Sí. No se le puede enseñar. Tiene que experimentarlo. Entonces yo le puedo decir todas las cualidades de la naranja, que es dulce, que es un poquito medio agria, en fin. Pero eso no le dice nada. Necesita la experiencia. Y en el momento que tenga la experiencia, en ese momento va a ir a buscar la naranja porque ya le gustó. Antes quedará como un conocimiento intelectual, nada más. Y no sirve de nada. Entonces, el conocimiento de Dios no es un conocimiento intelectual. Es un conocimiento experimental. A Dios hay que vivirlo. Hay que vivenciar a Dios. Si yo no vivencio a Dios, nunca tendré conocimiento de Dios. Y nunca me podrá atraer Dios. ¿Qué necesito hacer? Bueno, necesito primero conocer, segundo decir, bueno, esto puede ser verdad, pero lo tercero y fundamental es decir, lo voy a probar. ¿Qué quiere decir probar? Alguien que es, no sé, o sea, una persona del mundo cualquiera, pero que empiece a acercarse a Dios, que empiece a acercarse a los sacramentos, que sienta la paz interior que puede dar el sacramento de la penitencia, o sea, y luego que sienta ese amor de Cristo en el momento de recibirlo en la Eucaristía, y probablemente eso sea lo que lo mueva. Si no hay todo esto, definitivamente nunca podrá reaccionar. Entonces, ¿por qué alguien reacciona y alguien no? Primero, porque no estamos tan prisioneros, que ese es otro de los puntos. Nuestras pasiones nos tienen prisioneros. O sea, a veces pensamos en vicios que nos aprisionan, y decimos que el alcohol, decimos que la droga, decimos, en fin, cualquier tipo de droga que hay en la actualidad. Vicios mayores, aparentemente. Pero tan vicio es la droga, como vicio es la lujuria. O el apego a las criaturas. Como vicio es el apego a las personas, el apego al dinero, el apego al trabajo. Esas personas que dicen, no, es que es muy trabajador. De esas que trabajan y trabajan y trabajan. Perdón, ese es un vicio tremendo del cual es difícil desprenderse. El vicio del querer más y más, y tener proyectos y anhelos y todo. No es malo, pero empeñar la vida en eso es tremendo, te destroza. Un cambio de enfoque. No, es un cambio de enfoque. Tener la vida puesta en Dios. Lo demás es añadidura. Todo lo demás. Y Dios nos va a decir lo que, o sea, como yo dije una vez, no hagas nada sin tomarme en cuenta. Leí así en una liturgia. Dije, ay, pues bueno, es que creo que todo lo que he hecho es sin tomarlo en cuenta. Entonces he hecho mi voluntad y no la voluntad de Dios. Así es. Entonces, doctor, tomar en cuenta a Dios en todo. Ponerlo en primer lugar. En primer lugar a él. Si él quiere, sí. Si él no quiere, no. Uh-huh. Sí, Jesús. Sí, en este contexto que hemos estado abordando, que decía usted, la inteligencia, la voluntad,
el conocimiento. ¿Qué papel juega en todos estos elementos el deseo? Por eso el deseo parte del conocimiento, Jesús, y de la experiencia. Yo no deseo nada que no conozco. ¿Sí? Pero en el momento que lo conozco, más o menos, y tengo idea de lo que se trata, en ese momento lo empiezo a desear. Y ese deseo, si no se cumple inmediatamente, se vuelve en pasión, una pasión amorosa. Y creo que se entiende lo que es una pasión amorosa. ¿Sí? O sea, es algo que te quita la vida si no lo tienes. O sea, no sé si alguien haya tenido una pasión, pero yo recuerdo mucho en un retiro, en la mañana, muy temprano, salíamos a desayunar. Y enfrente de donde estábamos alojados había un parque. Y al empezar a cruzar el parque empezamos a oír unos gritos, pero unos gritos desesperados de una mujer. Y nos acercamos a ver. No, era una muchacha que estaba tirada en el suelo